Van a decir que soy muy cursi, pero qué bonito celebrar el amor y la amistad, aunque sea solo un día al año. ¿Y qué día y qué celebración tuvimos hoy? Con bodas multitudinarias, declaraciones de amor y todo tipo de gestos románticos y también amistosos. Si no tuvo tiempo por el trabajo, las responsabilidades del día, todavía tiene chance de festejar a San Valentín. Reporteros y corresponsales de NMás nos cuentan cómo se ha vivido este 14 de febrero en el país. Les pido que den su primer beso como legítimos esposos. ...981 parejas se casaron en una ceremonia organizada por el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, donde por primera vez hubo matrimonios entre personas del mismo sexo, como el de René y Salomón. Vamos a tener derechos y pues obvio las mismas oportunidades. 14 años, ya casi 15. El evento incluyó maquillaje, peinado y uñas para las novias y un sorteo. Jocelyn Scarlett Ortiz. Nos ganamos una televisión. En la Plaza de Toros, La Petatera, en Villa de Álvarez, Colima, que se construye con troncos y petates cada año en honor a San Felipe de Jesús, se casaron 53 parejas. Beso. No me rajo, pero es que me estaban amenazando por eso, ¿eh? ¡Salud! La persona que tienen frente a ustedes y que aman con todo su corazón para unirse en legítimo matrimonio. En Puebla, después de haberse divorciado, Ofelia y José decidieron darse una segunda oportunidad. Sí, nos casamos, yo tenía 17 años, él 22. Dilatamos 10 años, tuvimos nuestras diferencias, nos separamos legalmente por 10 meses, porque nuevamente reiniciamos. Y así vivimos en unión libre hasta la fecha. Para muchos, llegar al registro civil no es opción. En estos tiempos ya unión libre. Porque si las cosas no salen bien, simplemente agarras tus cosas y te separas. Muy poca gente está teniendo familia. ¿No es como que huir al compromiso? No, porque al final del día los concubinatos también generan derechos y obligaciones. Entre 2019 y 2020 se notó la mayor caída de parejas que decidieron contraer matrimonio en México, según datos del INEGI. De 504,000 matrimonios en 2019, el número descendió a 335,000 en 2020. En cambio, aumentaron los divorcios. En el 2021 se registraron 149,000, un incremento de 61.4% respecto a 2020. Como una montaña rusa de emociones. Y yo creo que ahorita estamos viviendo como la etapa donde estamos arriba. Y es lo más bonito que ha durado pues meses. Ya sea de manera presencial o a través de aplicaciones, este 14 de febrero, como otros años, regalar flores fue una opción sin competencia. Este es el ramo que enseñamos en la página. Y este es el ramo que recibes. O sea, atrévanse a hacer cursis todo el año, no nomás el 14 de febrero.